Vamos a mejorar la calidad del agua y la distribución del agua en Ituzaingó, y donde nosotros tenemos que hacer una fuerte apuesta a mejorar todo lo que es la red cloacal, y que ahora está en manos de la provincia de Corrientes, pero lo estamos haciendo en conjunto con la entidad binacional Yacyretá, así que estamos agradecidos por esta obra. Por supuesto que es el puntapié inicial de obras que tienen que ver con la compensación de lo que Yacyretá estuvo haciendo en arriba, aguas arriba de la represa, pero bueno, estas son realidades que las tenemos que ir palpitando y discutiendo a lo largo del tiempo. Pasó un par de facturas cuando nombró los 38 kilómetros de costanera en Posadas, por ejemplo, diciéndole acá, la entidad está acá en Ituzaingó. Mire, más allá de eso, hay obras que se están ejecutando en este momento en Misiones, como la construcción de ENSA, que es la central misionera de energía, que sería como la de PEC, que la está haciendo la entidad binacional Yacyretá, 38 kilómetros de costanera. Nosotros sabemos, pueden ver lo que se hicieron puentes, se hicieron avenidas, se hicieron un montón de obras. Esto es lo que nosotros habíamos hablado con el presidente Mauricio Macri, que ha decidido otorgar en compensación por las obras en principio, ¿no? Compensación de obras que no se hicieron en Corrientes, 1.000 millones de pesos, que hay que ejecutarla a través de la entidad binacional Yacyretá. Y bueno, la entidad no pudo hacer los proyectos ejecutivos y se está encargando la provincia de Corrientes en hacer los proyectos ejecutivos, y vamos a acercar a la entidad binacional Yacyretá para que cumpla el compromiso asumido por el presidente de la nación en Iguazú. Así que también es compromiso del presidente, fue compromiso del presidente otorgarnos lo que es la Ecfiplasto con 550 hectáreas aproximadamente, donde tenemos que desarrollar nuestro puerto, donde tenemos que desarrollar nuestro parque industrial acá en Ituzaingó. Así que es el inicio, espero una relación próspera con la entidad binacional Yacyretá, después de tantos años que nos fue negado. También quiero agradecer aquí a Humberto Schiavone y al actual director Martín Carle. ¿Cuál es el listado de obras de esos 1.000 millones comprometidos por el presidente? No, quedamos en definirla nosotros, las estamos definiendo con los distintos intendentes, con el intendente de Ituzaingó, de Villa Olivari y de la isla de Apipé. En algunos casos son viviendas, en otros casos tienen que ver con algunos puentes que se necesitan en Ituzaingó, que son puentes internos, cortitos, chiquitos, pero que son necesarios, que tiene que ver con lo que es cloaca, que tiene que ver con tratamiento costero. Y creo que son obras fundamentales para el desarrollo de estas conversaciones. Pero seguimos en carpeta con lo que tiene que ser la compensación a la provincia de Corrientes de las regalías de Yacyretá. ¿Sensaciones al haber pasado esta mañana por la 71 y por la Alberdi? Bueno, son dos colegios que he estado. Mi maestra me sorprendió, la maestra de primer grado, Anita, que estuvo presente, que leyó una poesía. Y después, bueno, estar con otras maestras también que fueron de los distintos colegios, y después pasar por la escuela secundaria Juan Bautista Alberdi, donde pudimos compartir con toda la comunidad educativa.